de las corridas. Y sí. Pero bien, bien. Pero bien. Bien. Económicamente, ¿cómo van? Bien. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Sí, sí, sí. Y sí, estamos medio todo igual. Sí. Por ahí nos reunimos nosotros los presidentes, digamos, de comuna, de Junta de Viana, ahora estamos en microregional, y todos lloraban lo mismo. No, sí. Así que estamos todos igual. La verdad que los recursos se han caído mucho, ¿no? En comparación a cómo veníamos, digamos, inclusive el año pasado. Es más, yo creo que hoy estamos con ingresos parecidos a los del año pasado, ¿eh? Con la inflación que hemos tenido este año, ¿viste? Entonces, la verdad que se ha complicado. Y a eso, bueno, sumarle la falta de programas, de obras, de cosas, de nada, de ningún lado. Así que, bueno, un poco complicado, pero hay que llevarlo, ¿no? Sí, no me queda otra. Empezar a reciclar, como decíamos con Barato, sí, pero... Sí, no me queda otra. Reciclar y reutilizar y darle para adelante. Sí, nosotros arrancamos así, me siento. Y bueno, ahora estamos ahí haciendo ahí pequeñas obras, digamos, siempre viendo, digamos, sí, de no pasarte. No pasás, tal cual, porque viste que para como cualquier cosita hoy es plata. O sea, los números se han disparado mucho. Así que bueno. ¿Y tienen cuánto empleado en público? Ahí me estaba preguntando, no, yo tengo turno mañana y tarde. Ajá. Así que tengo administración, tengo tres, después tengo un equipo de femeninas, son tres, y tres a la tarde varón y tres a la mañana. Digamos, y el encargado. Claro. O sea, no tengo, pero entré con 32 empleados en diciembre. Y ahí fuimos seleccionando, digamos, el personal que por ahí convenía que estuviera trabajando. Claro. Y fuimos, sí, porque acuerdo los costos, claro, es significativo, digamos. Claro, 32 papás, es mucho, yo no conozco, claro. Imposible. Sí, claro. Entonces, bueno, ellos eran por contrato, así que se recibió el contrato en diciembre, y bueno, después quedaron. Claro. Y no podés cumplir, ¿y qué población estimada hay? En el último censo, cerramos 600 reales. Que generalmente todos calculamos que los hijos son igual. Claro. Sí. Ah, claro. Sí, no sé. Sí, no sé, se cuestionaron mucho el último censo. Yo creo que el último fue desastroso. Sí. ¿Qué tal salió la fiesta de la empanada? No, espectacular. ¿Fantástico? Sí, sí. Re lindo. No, yo el día que el día que llovió, el sábado 23 grados de calor, hecho, en el momento 26, vino la vicegobernadora, es un aporte económico, así que también eso me ayudó. Y el domingo fue frío, nublado, llovino, así que me pegaba un poco con ese día, pero la verdad es que era genial. Y yo le decía, bueno, nosotros estamos en la misma que en la microregión y estamos dando mucha importancia al tema del turismo. Sobre todo porque tiene una riqueza natural extraordinaria, aparte de un lugar muy costero, típico de la costa del Paraná, tranquilo, está cerquita. Es el único lugar que los barcos pasan, no sé, pero cuánto pasará. No sé, el canal está cerca. Sí, es la localidad que pasa más cerca del barco, a la costa. Claro. Así que eso también le da como otra visión turística. Sí, sí, sí. Tiene para el fanático de la pesca, tiene muy buen pesquero, qué sé yo. Tiene un montón de cualidades que lo potencian, así que hay que explotarlo. ¿Sí? Yo le decía, bueno, lo que nosotros nos limita es tener acceso. Es lo que hoy en día se nos está limitando en el tema de la empresa. Sí, sí. O digamos tener por ahí el camino en condiciones. Sí. Un buen afirmado, que la gente llueve y pueda salir e ingresar igual. Sí, sí. O sea, es lo que hoy en día nos está limitando.